Nosotros sentimos que el cambio tiene que iniciar combatiendo la corrupción. Sentimos que nada ha dañado más a este país, a nuestro querido México, que la deshonestidad de los gobernantes. Que eso es lo que ha dado al traste con todo. Que esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Y eso es también lo que produjo esta crisis de inseguridad y de violencia. Aquí les doy un dato y abro un paréntesis. Los que tienen trabajo en México, de cada 10, 7 ganan menos de 3 salarios mínimos. No pueden pagar la colegiatura en una escuela privada. No les alcanza a la mayoría de los mexicanos. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en todo su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Y vamos a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. ¿Cuál es, según tú, tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Es muy comprometedor. Yo creo que tengo como virtud la congruencia, o sea que actúo como pienso y mi vida pública así lo demuestra. Y acerca de mis defectos, yo tengo muchos críticos, hasta les pagan por criticarme, hasta les resulta. Vamos a dejarles a ellos, ¿no?, que sigan subrayando sobre mis defectos. La conferencia fue algo increíble. Nadie esperamos que hubiera como tanto apoyo por parte de la gente de la Ibero, y eso fue una gran sorpresa para todos los que sí apoyamos a AMLO. Lo hizo muy bien, habló muy bien, estoy muy entusiasmada. Expresó bastante bien sus ideas, sobre todo las propuestas de las reformas estructurales en el gobierno, las reformas fiscales, de empleo. AMLO sí ofrece algo, ¿no? Esto que mencionaba, ¿no?, de la UNAM, que rechaza a más del 80%, parece alarmante, ¿no? Yo creo que como joven, bueno, yo estudio aquí, ¿no?, pero igual si no estudiara aquí, y muchos amigos que tengo quieren entrar a las universidades y que lamentablemente no pueden acceder a una privada. Creo que como jóvenes que quieren estudiar, creo que sí es un buen acercamiento, ¿no?, estas propuestas. Desgraciadamente se ha perdido como la fe hacia los políticos, y yo sí espero que él haga un cambio y que cumpla todo lo que está prometiendo, que haya más impulso hacia la economía mexicana y más empleos hacia los jóvenes. Yo como joven pues espero que sí cumpla todas sus propuestas, que sea honesto. Creo que él es una opción, la mejor opción para los problemas que enfrenta México.